500,000 pesos es lo que vale una maldita vida en México. 1,000,000 en total va a recibir la familia. El viernes pasado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que la familia de estas dos personas que murieron en un socavón va a recibir una indemnización por el mal rato. Dos personas murieron asfixiadas, no murieron por el impacto, su muerte no fue instantánea. 2 horas les tomó morir, imagínense 2 horas de estarse ahogando. Si me preguntas cuál es la peor muerte, asfixiarse está en mi top 5. Esto es una desgracia. Al parecer, al secretario Gerardo Ruiz Esparza le parece que esto es un mal rato y les va a dar 500,000 pesos a cada uno. Este secretario, muchos no lo conocían, pero este secretario ha esquivado, así como si pasara por un campo minado, todos los escándalos que se le han imputado en los últimos años en la administración de Enrique Peña Nieto. Una de las secretarías más desgastadas y con mayor casos de corrupción es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El secretario Gerardo Ruiz Esparza dijo que si piden su renuncia, estará encantado de haber servido a su país. Señor secretario, no necesitan pedirle su renuncia. Tenga una pizca de dignidad. Por su responsabilidad o por su irresponsabilidad, 2 personas están muertas. Si eso no le parece suficiente para renunciar, yo no sé qué es suficiente para que usted tenga la dignidad y los huevos de decir, ¿sabe qué, señor presidente? Renuncio. Porque bajo su responsabilidad estaba este proyecto. Nadie con 2 neuronas piensa que el secretario Ruiz Esparza fue a cavar los hoyos o fue a poner el cemento. Pero si eres el secretario de Comunicaciones y Transportes y estás manchado de corrupción con los casos de OHL, los casos del Estado de México, y te sucede esto, realmente no tengo palabras para la indignación que siento. Esta declaración está a nivel de ya me cansé, sí, de Murillo Caram. No tienen madre. Es decir, es que los vamos a indemnizar por el mal rato, discúlpenme con permiso, yo sigo los próximos 18 meses, no se preocupen, aunque mi gestión haya sido completamente miserable, oye, me voy a quedar. A ver, perdón, ¿saben cuánto cuesta la caja de los muertos? Ni el funeral van a alcanzar a pagar, gracias por el favor, secretario, me urgía morirme para que me pagaran el funeral, es simplemente ridículo. Mira, ni siquiera voy a empezar con el tema de la terrible comunicación. Perdón, no, el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha visto con una falta de comunicación, pero ya nos quedamos en 2013, perdón, desde ya ahí, me ya se va a terminar. Perdón por el mal rato, el mal humor social. En realidad, yo no tengo idea en qué país están viviendo los secretarios y los colaboradores del presidente Peña. Ya chole con tus quejas. Señores, estamos viviendo en el mismo país. Secretario, dice usted que va a esperar a que le pidan la renuncia. Señor secretario, tenga tantita dignidad. Estas son sus responsabilidades. Y déjenme les cuento algo. El paso express de Cuernavaca iba a costar 1,000,000,000 de pesos. Terminó costando, como siempre y como todo en este país, por corrupción, por amigos, por compadrazgos, 2,000,000,000, el doble. ¿Y usted le va a dar 500,000 pesos? ¿A los muertos? El pez no se echa a perder de la cola, se echa a perder de la cabeza. Sí. Y Gerardo Ruiz Esparza es el responsable principal de que haya sucedido esto. Ahora, decía el secretario, es que no esperábamos las lluvias. 9 milímetros de lluvias. Estoy a punto de inventarle la madre, señor secretario. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Uno espera que llueva porque vive en el maldito planeta Tierra. ¿Sabe qué? No es la única ciudad en la que llueve. Cuernavaca no puede ser la única ciudad en la que llueve. Londres llueve, Nueva York llueve, todas las malditas ciudades de este país llueven y me está diciendo que no estaban preparados para una lluvia. ¿Quién construyó estas porquerías, secretario? Es su responsabilidad y le exijo que renuncie. ¿Sabe por qué? Por dignidad. No espere a que el presidente Peña le pida la renuncia. Haga lo correcto. Renuncie, secretario Ruiz Esparza.